Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes, y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM, y www.elpingüino.com, con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Presentan Noticias, edición central, en Pingüino Multimedia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza la edición central de noticias en Pingüino Multimedia en este día lunes ya 31 de agosto de este año 2020. Estos son los titulares. Intendencia de la región de Magallanes se querelló contra dos indonesios positivos a COVID-19 por su presunta autoría en la violación a una técnico de enfermería que los cuidaba en una residencia sanitaria. Ministro de Salud Enrique París llega a Magallanes en medio de la crisis sanitaria, trayendo además 4 ventiladores mecánicos para la zona. Ocupaciones de camas UCI en el Hospital Clínico es del 75% y se notificaron 113 casos nuevos de COVID-19. Además, 4 personas se infringieron la cuarentena durante este fin de semana. Camioneros analizaron propuestas del gobierno y la rechazaron, por lo que se mantiene el paro de sus actividades. Jefe de Educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas aseguró que aplicarán distintos métodos para asegurar entrega de material educativo a los estudiantes. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Bien, comenzamos con el desarrollo de las informaciones preparado por todo el equipo de prensa de Pingüino Multimedia y comenzamos señalándole que la Intendencia de la Región de Magallanes presentó una querella criminal en contra de estos dos ciudadanos extranjeros indonesios positivos a COVID-19 por el delito de violación, esto luego de esta denuncia de una técnico paramédico, hecho que habría ocurrido en una residencia sanitaria durante este fin de semana. Este es el informe de Roberto Martínez. Durante la jornada de ayer se dio a conocer un deleznable caso de violación ocurrido al interior de una residencia sanitaria de Punta Arenas, donde cuya víctima fue una joven técnico en enfermería que se desempeñaba al cuidado de los pacientes con COVID positivo y que durante la madrugada de aquel día habría sido abordada por dos ciudadanos de nacionalidad indonesia, quienes la habrían agredido sexualmente. Y tal como lo había adelantado, el intendente de Magallanes, José Fernández, interpuso este lunes ante el juzgado de garantía de Punta Arenas una querella criminal en contra de los dos imputados asiáticos como autores del referido delito sexual. Pese a que los distintos gremios de la salud venían solicitando desde hace varias semanas una mayor seguridad y resguardos para este tipo de inmuebles destinados al aislamiento de las personas contagiadas, tuvo que ocurrir este lamentable episodio para que recién las autoridades tomaran cartas en el asunto, una actitud reactiva que ha sido reprochada unánimemente por la comunidad.
Según se detalla en la acción penal, ambos extranjeros se encontraban en cuarentena obligatoria al interior de la residencia sanitaria, al ser casos positivos de coronavirus. Y en ese contexto, le solicitaron a la profesional ayuda para pedir comida a domicilio, y posteriormente la combinaron a fotografiarse con ellos. Sin embargo, cuando la víctima se retiraba de dicha habitación, fue tomada por el cuello y trasladada al baño, siendo agredida sexualmente por uno de los sujetos. Nosotros como intendencia presentamos una querella criminal en contra de los dos individuos que aparecen como inculpados de este hecho. Esperamos que el tribunal acoja esta tramitación y que se le puedan aplicar las máximas penas que establece nuestra legislación, que para casos como este son de hasta 15 años de cárcel efectiva. Así que en eso estamos empeñados, porque no podemos permitir que acciones como estas se vuelvan a repetir y mucho menos que se esté maltratando a una mujer. La querella en contra de Abul Kadir y Septian Wilando pide la remisión de antecedentes al Ministerio Público, además de que se despache una orden de investigar a la Policía de Investigaciones, solicitando, además de las diligencias que se estimen pertinentes, la inspección y fijación fotográfica del sitio del suceso, como también la toma de declaración de familiares de la víctima. Además, que se decrete el empadronamiento de posibles testigos de los hechos, como también que se solicite el extracto de filiación y antecedentes de los querellados. Por otra parte, el defensor Ramón Borges, tras la audiencia de formalización que terminó con la prisión preventiva de sus dos representados, manifestó que esta causa está recién comenzando, por lo que se debe considerar la presunción de inocencia y que el proceso avance antes de emitir algún juicio al respecto. Esta es una causa que recién está comenzando, justamente como ya advertía, una de las dificultades que tiene para la defensa, la representación de las personas que están con... Digamos que tenemos la barrera idiomática, en el sentido de que las personas son extranjeras, no hablan el español. Por esa razón, entonces, es necesario poder conversar con ellos, siempre asistidos por un traductor o un intérprete. Además, en estas condiciones de pandemia, todas las entrevistas que se hacen las hacemos siempre por videoconferencia. Es un hecho que impactó a todo el país, y en el cual el Ministerio Público cuenta desde ahora con 120 días para investigar. Cabe señalar que el intendente Fernández había sugerido la tarde del domingo que eventualmente se solicitaría la expulsión del país de ambos ciudadanos indonesios. Sin embargo, según el Código Procesal Penal, el delito de violación tiene pena de crimen, por lo que en el caso de ser condenados, los asiáticos deberán cumplir su condena con pena efectiva. Bien, ahora le contamos que el ministro de Salud, Enrique París, llega a Magallanes en medio de la crisis sanitaria, trayendo 4 ventiladores mecánicos para la zona. Diversas actividades realizará el ministro de Salud, Enrique París, este martes en Punta Arenas, luego de haber viajado este lunes primero a la región de Aysén, para luego en la tarde llegar a Magallanes. El jefe de la cartera de salud, antes de viajar a la zona, señaló que trajo 4 ventiladores mecánicos y oxígeno de alto flujo. Vamos a Magallanes. Nos preocupa, como ya hemos dicho, la situación de Magallanes, pero vamos a darle todo nuestro apoyo a los funcionarios de salud. Esperamos, obviamente, que además el trabajo de los funcionarios de salud logren reducir el número de casos, sobre todo en la región de Magallanes. La visita del ministro de Salud se encuentra en medio de la crisis sanitaria en la zona. La renuncia que produjo hace un par de días también por parte de la ex Senadora de Salud, Mariela Rojas, donde se espera también que se podría anunciar su reemplazante, como también las diversas manifestaciones de los trabajadores de la salud luego de la violación que sufrió una técnico de enfermería este fin de semana en una residencia sanitaria en Punta Arenas por parte de 2 ciudadanos indonesios positivos a COVID-19, quienes fueron enviados a prisión preventiva. Ante esto, además, se espera que el ministro de Salud anuncie la presentación de un equipo médico que viene en apoyo al Hospital Clínico de Magallanes. Encabezará además un operativo móvil de toma de muestras de PCR, como la visita al Centro de Trazabilidad, entre otras actividades. Bien, entonces vamos a estar a la espera de lo que se dé a conocer por lo menos ya este día de mañana, donde tendrá diversas actividades el ministro de Salud, Enrique París, aquí en la región de Magallanes. En este mismo ámbito también le contamos que ocupación de camas UCI en el Hospital Clínico de Magallanes es del 75% y se notificaron 113 casos nuevos de COVID-19 durante esta jornada. Además, 4 personas se infringieron
la cuarentena durante este fin de semana. Este es el informe de Jesús Nieves. Durante el fin de semana, 4 personas que eran contactos estrechos de casos positivos fueron sorprendidos incumpliendo su cuarentena. De hecho, fueron sorprendidos en filas de supermercados y protagonizando accidentes de tránsito. Este fin de semana se iniciaron 4 sumarios más por personas contactos estrechos que quebrantaron su cuarentena y fueron detectadas tratando de ingresar a supermercados, manejando e inclusive protagonizando un accidente de tránsito. Apelamos a la conciencia de todos. Necesitamos que las restricciones se respeten. Esta es la única forma en este momento de poder contener este virus y la pandemia. En las últimas horas, Magallanes registró 113 casos nuevos de coronavirus con 655 exámenes informados en las últimas 24 horas, con una positividad diaria de 17%. El promedio nacional fue de apenas un 5%. Del total de casos, 112 son de Punta Arenas y uno de la ciudad de Porvenir. Así, a la fecha, Magallanes registra 3.530 casos en total de coronavirus, con una tasa acumulada de 1.979 por 100.000 habitantes. Hoy, de acuerdo al reporte diario del MinSal, se agrega un fallecido a la cifra regional, con lo que Magallanes registra 39 fallecidos en total. Las hospitalizaciones también van al alza. Hasta este lunes habían 64 personas internadas, 49 en aislamiento y 15 en la unidad de pacientes críticos, 6 de ellos conectados a ventilación mecánica. En la red hospitalaria de Magallanes hoy se mantienen internados 64 pacientes positivos a coronavirus. De estas hospitalizaciones, 49 corresponden a aislamiento y 15 a pacientes en la unidad de paciente crítico del hospital clínico. 6 de estos últimos se encuentran con soporte respiratorio. De acuerdo con lo informado por el director del Hospital Clínico, Ricardo Contreras, hay una ocupación de 75% en la UCI adulto del establecimiento de salud y un 62% en todas las camas. Además, el Seremi de Salud subrogante Eduardo Castillo anunció nuevas medidas para las residencias sanitarias. Entre las otras medidas adoptadas figura la colaboración del Comando Conjunto en el resguardo militar a cada residencia sanitaria mientras se gestiona la contratación de un servicio de seguridad privado para todos los recintos. Paralelamente, y también como una medida inmediata, se dispuso que el funcionamiento de los turnos en las residencias se constituyan siempre por 2 trabajadores de la salud y que, independiente del día y el horario, nunca existan jornadas en que se encuentre un solo funcionario laborando. Este apoyo inicialmente será entregado por funcionarios de nuestra Seremi. Se complementará esta medida con el inicio de la contratación de enfermeras, paramédicos y otros profesionales de la salud a contar de hoy lunes para reforzar la atención en las residencias y contar permanentemente con 2 funcionarios las 24 horas del día. Además, se establecerá la prohibición del desembarco de pacientes COVID-19 a residencias sanitarias, debiendo hacer todos ellos el aislamiento de la nave en la nave o en algún dispositivo que la empresa armadora disponga y no en las residencias sanitarias. Bien, no se separe de nuestra sintonía, ya volvemos con más informaciones en las noticias, en la edición central de noticias de Pingüino Multimedia. Con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Neumático San Jorge, 40 años junto a usted. Lo invitamos a visitarnos en nuestro tradicional local de la avenida principal de Zona Franca y conocer la más completa y variada gama de neumáticos y llantas para autos y camionetas y a los mejores precios. Neumáticos Mastercraft, neumáticos Tankang y neumáticos Antares, junto a las prestigiosas llantas de aleación Alado. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 31 años de presencia en Magallanes.
buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior, actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2021. Colegio Novellius. Lealtad, nobleza y sabiduría. Si ves tu futuro como oficial costero de la Marina Mercante, Canon es el camino. Consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos. En corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus, ya que se toman todas las medidas de seguridad. Desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro. Si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes, bienvenido a nuestras filas, ya sea como piloto regional o como motorista segundo. Estas carreras te esperan. Recuerda, clases online. Infórmate. Canon. Juntos construimos tu futuro. Segundo semestre por comenzar. Con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novellius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Bien, continuamos con las informaciones aquí en la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia. Le contamos que camioneros analizaron propuesta del gobierno y la rechazaron, por lo que se mantiene el paro. Este es el informe de Gerardo Pérez. Durante la jornada de este lunes, los directores de la Confederación Nacional de Transporte de Carga realizaron un balance de la protesta y se hizo un análisis de la propuesta del gobierno. Al respecto, el presidente de Fedenorte dijo que las bases rechazaron la propuesta del Ejecutivo. El rechazo a esta oferta complica la moneda, pues tanto en el gobierno como en el gremio de los camioneros se tenía contemplado que el paro durara como mínimo 5 días, y lo cual se cumplió durante la jornada del lunes, y que se extendería como máximo hasta este miércoles. Por ello, la moneda está en horas claves para resolver el conflicto. En tanto, José Villagrán, presidente de Fedesur, dijo que nos hemos reunido los presidentes desde Arica a Punta Arenas y hemos tomado la decisión de rechazar la propuesta, pero de aquí en adelante conversaremos exclusivamente con el ministro del Interior, el señor Víctor Pérez. Desde el gobierno reconocieron que no se ha llegado a acuerdo con el gremio, mientras que desde la dirigencia de los camioneros manifestaron que van a endurecer las medidas. Ello significaría de que podrían no dejar transitar a otro tipo de camiones de carga que no se hayan movilizado. Es así que desde Magallanes conversamos con el director nacional y representante de la región en la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Pedro Aguilar, quien manifestó que no se llegó a ningún acuerdo. Los dirigentes a nivel nacional continúan en reuniones. Medidas ya se están endureciendo. Aguilar reconoció que por ahora no tienen planificado nuevas movilizaciones en la región, pero no descartan estas. Bien, le contamos ahora que el presidente del Colegio Médico de Magallanes, el doctor Gonzalo Sáez, afirmó que los casos nuevos que van apareciendo no corresponden a contactos de los casos anteriores, y eso habla de la expansión de las cifras. Este es el informe preparado por Jesús Nieves. Durante la semana se anunció por parte de la Seremi de Salud la contratación de funcionarios para aumentar la cantidad de trazadores que buscan casos nuevos y contactos estrechos para evitar la diseminación del virus en Magallanes. En ese mismo sentido, hace más de 2 meses el Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Epidemiología entregaron un trabajo en que se le solicitaba al comité asesor que las ciudades como Punta Arenas tuvieran un promedio entre 30 y 79 trazadores por 100.000 habitantes. Eso significa que la comuna debería tener hasta 45 trazadores para poder realizar un trabajo adecuado. Sobre este punto se refirió el presidente del Colegio Médico, doctor Gonzalo Sáez. En este minuto en que las cifras están aumentando, se mantiene, o esto es lo que informa la Seremi, se mantiene una trazabilidad cercana al 100% respecto de que se llaman a los casos y se llaman a los contactos antes de 48 horas, o sea, se les tiene ubicado y se les contacta telefónicamente. Pero
Una de las cifras más importantes, que es la cantidad de casos nuevos que corresponden a contactos anteriores, me explico. Si aparece un caso nuevo hoy día, lo lógico es que yo lo haya tenido en un listado de contactos antes, porque ese caso nuevo debe corresponder a un foco que yo ya conozco. Y por lo tanto, si Juan Pérez aparece positivo hoy día, lo más lógico es que si yo tengo una trazabilidad excelente, ya haya tenido a Juan Pérez como contacto de José González en una llamada anterior. El facultativo explica que ese número de contactos anteriores debería ser superior al 60% y la región tiene apenas un 25%. Eso significa que los que van apareciendo, los nuevos que van apareciendo, no corresponden a contactos de casos anteriores. Y por lo tanto son casos nuevos, no eran conocidos por el sistema. Eso habla de la expansión de las cifras cuando se produce una reactivación como la que tenemos ahora. Bien, ahora le contamos que cada 31 de agosto se celebra en Chile el Día de la Matronería, profesión creada en 1834, que junto a medicina ostentan el título de las carreras profesionales más antiguas. De esa forma y de una manera diferente lo celebraron en el Hospital Clínico de Magallanes esta jornada. Cada 31 de agosto se celebra en Chile el Día de la Matronería, profesión creada en 1834. Junto a medicina ostentan el título de las carreras profesionales más antiguas del país. Esta vez, y debido a la pandemia actual, no hubo grandes celebraciones ni festejos grupales. Sin embargo, se celebró de una forma distinta, con el saludo del director del Hospital Clínico de Magallanes, Ricardo Contreras, en cada uno de los servicios. Por su parte, el doctor Raúl Martínez Guzmán, jefe del Centro de Responsabilidad de la Mujer, indicó que la matronería juega un rol fundamental desde el nacimiento hasta el final de la vida de las mujeres. Bueno, la matrona juega un rol fundamental en los temas vinculados a la salud reproductiva y sexual de la mujer, desde el momento del nacimiento hasta finales de la vida de las mujeres. Las matronas están presentes. Originalmente nacieron fundamentalmente para vincularlos a los hechos clínicos vinculados al nacimiento, pero desde las últimas décadas han ido haciendo un desarrollo profesional significativo que las ubica en un rol muy importante en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y ellas son aportes muy relevantes y contribuyen a los grandes éxitos sanitarios que nuestro país tiene. El rol profesional de la matronería se ha diversificado acompañando a la mujer en todo su ciclo vital, incorporando a su quehacer la salud sexual y reproductiva, la investigación, la consejería a las adolescentes, familia y comunidad, y la gestión, lo que permite impactar positivamente en la salud de la población. Lorena Navarro, matrona jefe subrogante de la Unidad de Administración del Cuidado de Matronería, dijo que las cifras son positivas en cuanto al porcentaje de un parto normal. Bueno, nosotros tenemos un índice de partos de alrededor de un 50% de partos normales y 50% de partos cesáreas, de los cuales la mayoría de los partos normales son de atención por parte del equipo de matronería, solo en casos específicos que requieren de una mayor intervención. Los médicos ginecobstetras apoyan esta labor. También desde el punto de vista de la lactancia materna se fomenta y se promueve desde antes del nacimiento, educando a las madres durante el parto y también en el posparto, favoreciendo el apego. Como forma de celebrar este día, se organizó una visita guiada virtual a la unidad de maternidad, transmisión en vivo que se realizará el día jueves 3 de septiembre a las 11 horas y que está dirigida a todas las gestantes que darán a luz prontamente en el Hospital Clínico de Magallanes. Bien, le contamos ahora que el jefe de educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas aseguró que aplicarán distintos métodos para asegurar entrega de material educativo a los estudiantes. Este es el informe de David Fernández. Quienes tienen hijos en los colegios, jardines e incluso en la universidad sabrán que las clases presenciales desde marzo no se están realizando en gran parte del territorio nacional debido a la pandemia del COVID-19. Para poder seguir impartiendo la educación, muchos establecimientos educacionales optaron por las plataformas digitales y las redes sociales, incluido WhatsApp. Sin embargo, estas herramientas no están al alcance de muchas familias, ya que requiere aparatos tecnológicos tales como celulares y computadores y además conexión a Internet. Considerando que el coronavirus además ha provocado problemas financieros en las personas,
el acceso a estos aparatos y servicio se torna imposible para algunos. Gran parte de las familias vulnerables tienen a sus hijos en el sistema de educación público. Según ha dicho la Corporación Municipal de Punta Arenas, sostenedora de estos recintos escolares, están trabajando para poder brindar las herramientas necesarias para que sus alumnos puedan acceder a la educación de forma online. En este contexto, se han hecho donaciones y han aplicado programas gubernamentales para poder cumplir con la demanda. A pesar de los esfuerzos, no se ha podido cumplir con la demanda y por el momento lo que se hace es entregar material educativo de forma física. Con el inicio de una nueva cuarentena total, el jefe de educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Cristian Rebeco, explica el cómo llevan a cabo este proceso. La entrega de material siempre se hace en formato, normalmente se aprovecha la entrega de canastas JUNAEB. De no ser posible a través de la entrega de canastas JUNAEB, existe un régimen semanal o quincenal que los colegios implementan para hacer la entrega de este material. O en otros casos, se envía por correo electrónico también hacia una familia, ¿cierto? Y luego se multiplica la información hacia otros. Va variando dependiendo, ¿cierto?, de la condición en la que se encuentre, digamos, el establecimiento, las condiciones contractuales que tengamos, como por ejemplo ahora la cuarentena, y al mismo tiempo también la distancia a que se encuentren los estudiantes, donde en algunos casos, desde el mismo establecimiento, van hasta el hogar de los estudiantes y le entregan los materiales para trabajar. Con ello, se aplicarán distintas metodologías para hacer entrega del material educativo a los escolares. Bien, ahora le contamos que dueños de restaurantes rompieron platos en la vía pública en manifestación y petición de ayuda al rubro gastronómico producto de la crisis de la pandemia. En pleno centro de la ciudad, los platos comenzaron a caer y a romperse en mil pedazos, como se están destruyendo las esperanzas del rubro gastronómico de volver a operar de manera normal. Debido a la actual crisis sanitaria, muchos de ellos han permanecido con sus puertas cerradas por 5 meses, lo que se ha traducido en una de las mayores crisis que ha vivido el rubro. Eso, sumado a la poca ayuda que han recibido por parte del gobierno, decidieron realizar una manifestación que causara el ruido suficiente para llamar la atención de las autoridades. Por eso, hoy, cerca de las 3 de la tarde, comenzaron a romper sus platos a las afueras de varios restaurantes en la calle O'Higgins, como señal de protesta por la nula respuesta que han tenido ante sus demandas. Uno de los presentes fue el vicepresidente de la Asociación de Operadores Gastronómicos de Punta Arenas y dueño del local Pub Ópera, Francisco Álvarez, el cual señaló que las medidas que se han anunciado a nivel nacional no son suficientes para la región. Bueno, el escenario es complejo, ya llevamos más de 5 meses cerrados, ¿no es cierto?, por orden de la autoridad sanitaria, y la verdad de las cosas es que acá se ve muy complejo dada la situación epidemiológica que estamos sosteniendo como ciudad, más bien dicho, ¿no es cierto? Y vemos que esto se está alargando más de la cuenta, que no hay acciones de parte del gobierno para ayudar al sector. A su vez, el presidente de este gremio, Jaime Jensich, afirmó que actualmente se han perdido miles de trabajos debido a la actual crisis. Cada vez, cada día que pasa, se agudiza la crisis. Y la carga financiera que estamos asumiendo los restaurantes, el área gastronómica y el turismo en general es cada vez mayor. Por lo tanto, en la medida que pasa el tiempo, sin instrumentos reales de apoyo que nos permitan sostener la industria, lo que estamos viendo es la destrucción de empleo, la destrucción de trabajo, la destrucción de empresas. Así, este rubro tendrá que seguir esperando para poder abrir sus puertas al público. Bien, ahora le contamos que portahelicópteros estadounidenses de gran tamaño navegó durante este fin de semana en las aguas del Estrecho de Magallanes, pudiendo ser observado por los puntarenenses frente a la costanera. Durante este fin de semana, los puntarenenses pudieron observar frente al Estrecho de Magallanes al portahelicóptero USS Tripoli de la Armada de los Estados Unidos, que realizó su tránsito de navegación por aguas jurisdiccionales, iniciando cruce por el Estrecho de Magallanes el sábado 29 de agosto, luego de llegar desde Uruguay, donde realizó abastecimiento. Posterior a eso, recaló y permaneció hasta ayer en Punta Arenas para zarpar hacia Talcahuano. La dotación de la embarcación no realizó desembarco debido a los resguardos sanitarios por COVID-19. La unidad fue acompañada por el OPB-83 Marinero Fuente Alba de la Tercera Zona Naval, manteniendo su total aislamiento y estableciendo el cumplimiento de los protocolos
técnicos para la navegación en las rutas marítimas establecidas. El oficial de operaciones de la comandancia en jefe de la tercera zona naval, capitán de fragata Bernard Ehrensen, comentó que el USS Trípoli es un buque de asalto anfibio de 240 metros de eslora, 57 metros de manga y 11 metros de calado. Este es un buque de asalto anfibio que tiene un rol orientado principalmente a trabajar con helicópteros y con personal de infantería embarcado. Actualmente tiene 1.000 personas a bordo y tiene una capacidad de poder llevar hasta 1.800 personas más. Este buque tiene dentro de sus características una eslora, el largo del buque, de alrededor de 250 metros y un desplazamiento de 44.000 toneladas. Importante destacar que dentro de las medidas para este buque, para la visita a Punta Arenas, no está considerado el desembarco ni el contacto de gente del buque con la ciudad de Punta Arenas, considerando las medidas sanitarias que tenemos actualmente asociada, cierto, a la cuarentena total. También es importante destacar que esto está bajo el concepto de las áreas de misión que rigen el actuar de la Armada de Chile respecto específicamente de la cooperación internacional, siendo esta una instancia de poder estrechar lazos y poder ejecutar actividades con nuestras marinas amigas. El comandante Ehrensen comentó que la operación ha sido coordinada a nivel diplomático correspondiendo a un tránsito previamente planificado por la Armada estadounidense y que está enmarcada en los diferentes acuerdos internacionales. El USS LHA 7 Trípoli es la segunda unidad de su tipo realizando este viaje desde el astillero de construcción en Mississippi para recalar a su puerto base en la ciudad de San Diego en el estado de California en la costa del Pacífico de Estados Unidos, siguiendo un trayecto por la costa atlántica y pacífica del continente americano. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Neumáticos San Jorge, 40 años junto a usted. Lo invitamos a visitarnos en nuestro tradicional local de la avenida principal de Zona Franca y conocer la más completa y variada gama de neumáticos y llantas para autos y camionetas y a los mejores precios. Neumáticos Mastercraft, neumáticos Tankang y neumáticos Antares, junto a las prestigiosas llantas de aleación Alado. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 31 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2021. Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Si ves tu futuro como oficial costero de la Marina Mercante, Canon es el camino. Consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos. En corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus, ya que se toman todas las medidas de seguridad. Desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro. Si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes, bienvenido a nuestras filas, ya sea como piloto regional o como motorista segundo. Estas carreras te esperan. Recuerda, clases online. Infórmate. Canon. Juntos construimos tu futuro. Segundo semestre por comenzar. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Bien, y en los lunes de reportaje, que es preparado como cada inicio de semana por el audiovisualista Lester Mofré, conozca la historia de don Gastón Navarro, conocido Lustrabotas del centro de Punta Arenas. Yo me llamo Gastón Navarro,
el único luchador de la Patagonia aquí, yo creo que el único luchador más austral del mundo. Tengo 64 años, estoy trabajando aquí en Banco del Estado, afuera, en la Plaza de Armas. Hace 40 años que llevo haciendo esta función aquí, trabajito, que me interesa porque conozco mucha gente importante que gracias a ellos la gente de Punta Arenas ha podido sobrevivir y contar tantas cosas que ha visto aquí, pues, tantas cositas que ha visto, cosas buenas, cosas malas. Ahora este momento estamos viviendo un momento difícil con la cuarentena aquí en Punta Arenas y aquí en Magallanes, que era una ciudad tranquila, una ciudad muy bonita, la gente de aquí en Magallanes muy importante, son muy buenas la gente aquí y a mí la mayoría de gente aquí me ha tratado muy bien. Yo llegué de Castro, soy chilote, de la Isla Grande, Chiloé. Estamos aquí trabajando, aquí atendiendo a la gente que viene de todos lados, de todos lados del mundo. Ha luchado presidente de la República, don Ricardo Lago, que tuve la oportunidad de lucharlo como 5 o 6 veces. Pero ahora no han aparecido porque resulta que como esta enfermedad está media complicada, así que uno tiene que estar encerrado en tu casa. Pero llegará el momento, con la ayuda de Dios, que algún día vamos a salir adelante todo el mundo y más Punta Arenas que una ciudad bonita, entrar a la Antártica, Magallanes, así que yo soy de Castro y soy huillice y me siento orgulloso del apellido de mi mamá, porque ahora lo tienen en cuenta a nuestra sociedad y antes no lo pescaban nada, pues lamentablemente si uno decía, no, este es un indiecito, no, pues ahora damos gracias a Dios que tenemos. El gobierno lo está favoreciendo en varias cosas. Y este momento que estamos viviendo difícil porque la pequita estaba malo. Imagínate, a veces antes luchaba 10 personas, ahora no alcanzo a luchar 5 personas, no alcanzo a ganar 5 o 6 luquitas. Y lamentablemente, ahora por la cuestión del retiro de la AFP, que algo me ayudó para poder sobrevivir y para pasar esta dificultad que estamos pasando ahora. Yo atiendo a todos, no soy político, soy para todas las personas, son amigos míos y yo creo en Cristo, que Cristo es el único amigo que nunca falla. Nosotros todos los días como seres humanos fallamos, todos los días. Estamos mirando a una persona y estamos murmurando. Por eso yo agradezco al Señor Jesús que siempre la dificultad es más mala, le pido a Él y Él me protege, Él me protege. Él me da todos los días la salud, la vida, me da todos los días un plato de comida para poder comer. Este trabajo de Lustrín, lamentablemente en regiones está terminando, porque yo cuando era cabro chico yo luchaba en Castro, en la plaza de Castro habíamos como 10 luchadotas y lamentablemente ahora cuando fui yo hacían 30 años que no iba a mi casa, pasé a Puerto Montt, pasé a Valdivia, pasé a Osorno y ni un luchadota de allá. Lamentablemente esta tradición que es única yo creo que en nuestro Chile y en el mundo igual, porque en Buenos Aires todavía hay luchadores y la gente cuando viene extranjera pues sacan fotos porque aquí en otro país no deben. Y yo me siento orgulloso de ser chilote de Castro y ser el único ilustrador que estoy quedando aquí. Ojalá que, con la ayuda de Dios, ojalá que algún día... Yo tengo familia, pero ya la familia mía ya no... Son otra categoría, ya ellos ya tienen tu profesión, tienen tu trabajito estable, así que te han superado. Este ilustrador lo tengo ya como 15 años, bueno, lo hice de puro fierro. Algún día me guayé yo, como todos estamos de paso aquí en esta cuestión de la tierra, así que algún día lo voy a ir. Y esto va a quedar aquí, pues ojalá que algún día una persona que la quiere, tengo 84 años, con la ayuda de Dios, no sé hasta cuándo, dirá, ya hasta ahí no llegaré el momento que me voy, porque estamos de paso aquí, llegamos desnudo y lo vamos desnudo. Así que por eso que algún día una persona que te dedique a hacer este trabajito aquí, sería importante para que no te pierdas la tradición que estamos dejando los luchadores a lo largo de todo Chile. Porque es un oficio bonito, porque aquí tú tenías la oportunidad de conversar con un montón de gente, con un montón, cualquier persona, que damos gracias a Dios que Punta Arenas es un pueblo tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y lo que pasa es que la gente aquí en Magallanes, todavía hay gente buena. La juventud de ahora, estamos un poquito más orgullosos, no sé qué le pasa a los cabros. Y eso que la gente va a la universidad, tiene un tremendo estudio. Y los viejitos antiguos antes no tenían estudio, pero eran tan bondadosos, tan respetuosos, que querían a la gente, y no tengo nada que decir, por la ayuda de Dios, siempre voy a ser muy respetuoso con la gente de Punta Arenas, porque me ha dado todos los días el pan, todos los días se vienen a luchar, ahora está medio flojita la cosa, pero doy gracias a Dios que estoy en salud y no me falta la platita, no me falta para comer en la casa. ¿Cuántos lustrabotas eran hace 40 años atrás cuando usted empezó en el rubro? Sí, había como 3 lustrabotas, clarito el Manzanita murió, había un Mancilla, ese cabrón se retiró, ahora es pintor,
Y mi hermano, que ahora mi hermano ya vende con filia aquí en la esquina, ya no lucha ya, y el único que estoy quedando yo, y con esa luchadita que me dan a mí, yo tengo para vivir, para mantener a la familia. ¿Cómo ha visto que ha cambiado la gente hace 40 años atrás con la gente de hoy en día? Sí, totalmente, ha cambiado totalmente, porque la gente antigua era una persona más educada, era más comprometido con nuestra zona. Esa gente antigua que está encerrada en la casa, que no pueden salir, de 73 años barría, esa es la gente que me da el pan a mí, porque la gente antigua le gustaba andar con los zapatos impecables. Ellos no salían, si salían de tu casa, miraban tus zapatos y a lucharse. Así que, ¿qué más te puedo pedir la vida? Pues gracias a Dios, estoy con salud y vida y tengo harto para contar. Y todos los días, ojalá, digo que Dios te bendiga y siga haciendo un programa bueno, como este programa que estás a hacer tú, con grandes reportajes y grandes personajes. Así que por eso, amigo, te agradezco la entrevista que me está haciendo en este momento. Y Dios quiera que siga buscando por todos lados de Magallanes, buscando personajes vivos. Bien, hasta aquí llega la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia, con todo el trabajo preparado por el Departamento de Prensa de Pingüino. Así que tenga muy buenas noches, continúe con la sintonía de Pingüino Multimedia. Buenas noches. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com, con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Presentaron Noticias, edición central, en Pingüino Multimedia.